Moni Vidente lanza predicción sobre Luis de Llano tras declaraciones de Sasa Sokel. La astróloga asegura que el caso de Luis de Llano y Sasa Sokel será el comienzo de un gran escándalo. Moni Vidente acapara nuevamente la atención de miles de seguidores debido a su reciente predicción sobre el caso de Luis de Llano y Sasa Sokel, asegurando que el productor Luis de Llano podría perder la vida al enfrentarse ante la justicia y el escándalo por sus acciones en el pasado con respecto a la cantante y exintegrante de Timbiriche, Sasa Sokel. Este martes 5 de abril, Sasa Sokel reveló a través de Twitter nuevos detalles sobre su relación con Luis de Llano, señalando que tomaría acciones legales contra el productor por su relación fuera del ámbito profesional cuando ella tenía 14 años y él 39 años. Además de las miles de reacciones de usuarios y seguidores de la cantante Sasa Sokel en redes sociales, Moni Vidente lanzó una predicción sobre el productor Luis de Llano, asegurando que esta nueva faceta del caso no va a favorecer en lo absoluto al productor, afectado directamente su estado de salud. ¿Cuál es la predicción de Moni Vidente sobre Luis de Llano? A través de El Heraldo, Moni Vidente describió a Luis de Llano como una persona maquiavélica, al involucrarse con una niña de 14 años, que al mismo tiempo intentó justificar sus acciones basados en el enamoramiento. Así que le aconsejó al productor dejar de justificar sus acciones y afrontar las consecuencias. Le sale la carta de la muerte. Esta carta me dice que definitivamente sí va a llegar a juicio. Se vienen cuestiones legales muy fuertes hacia él gracias a Sasa Sokel y varias personas van a salir a relucir. Sin embargo, la carta de la muerte va a estar detrás de Luis de Llano. Visualizo que le va a dar un infarto o algo muy grave, reveló Moni Vidente. La pitonisa Moni Vidente añadió que esto podría suceder una vez que Luis de Llano comience a atravesar los juzgados, mientras todo el mundo lo está señalando por sus acciones y sus intenciones de justificar lo que hizo en el pasado a Sasa Sokel. Es una persona de casi 80 años. No va a poder manejar eso. Va a sufrir un infarto o un derrame, concluyó Moni Vidente con respecto a Luis de Llano. Por último, la astróloga de origen cubano mencionó que posiblemente nuevos casos surjan tras Luis de Llano, siendo el comienzo de posibles historias que generen controversia ante el ojo público. La cantante Sasa Sokel dio más detalles sobre la denuncia de abuso a menores que puso contra Luis de Llano y aseguró que el caso escalará a instancias legales. Por medio de sus redes sociales, aclaró algunos detalles sobre la relación que tuvo con él durante su adolescencia, después del comunicado que de Llano publicó en sus redes el pasado miércoles. Sokel escribió, «Luis miente al querer involucrar a mis padres diciendo que la relación fue transparente. Nada está más lejos de la verdad», criticando las aseveraciones del productor. Explica que la relación comenzó cuando ella tenía 14 años y que los padres de Sasa se enteraron hasta que estuvo por cumplir 16. Además, aclara que su madre consideró poner una demanda penal contra él. Sin embargo, los abogados consideraron que no existían las condiciones para que procediera. Los abogados la disuadieron con los mismos argumentos que inhiben a tantas personas a defenderse del abuso. Falta de legislación adecuada, estigmatización, miedo, vergüenza, explicó. Ante ello, la madre de Sasa decidió encarar a Luis. Como consecuencia, él prometió alejarse de ella, provocando la salida de Sokel de la emblemática banda Timbiriche y finalmente ella terminó en un internado, en Boston. Sin embargo, ella estando en Estados Unidos seguía siendo contactada por de Llano y asegura que incluso tuvieron varios encuentros a escondidas de sus padres. La artista también cuestionó, ¿qué conduce a un menor de edad a tener relaciones sexuales con un adulto? A lo que dio explicación en el grooming, que es una forma de manipulación conocida en español como engaño pederasta, usada por adultos para tener relaciones con menores. Soloca asegura que se sentía especial al ser vista por alguien que era admirado en su entorno, lo cual no le permitía ver la gravedad del asunto por el que pasaba, ni tampoco el porqué de la reacción de su madre, a quien ella solía culpar de la situación. No hay nada que revictimice más a la víctima que mantener la impunidad del victimario, aseguró Sasa recordando que las veces que ha hablado sobre su vida privada han sido para generar conciencia. Luis, pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral, concretó. Nos vemos en los tribunales, concluyó su comunicado. La disculpa de Luis de Llano.
A finales de marzo, el productor Luis de Llano rompió el silencio ante la acusación de abuso de la cantante Sasa Sokol a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales. Antes que nada, ofrezco una disculpa a Sasa Sokol si ella sintió con mis comentarios alguna ofensa, y también por haber hecho pública información que atañe al ámbito privado de dos personas, escribió. Los hechos atienden a la vida personal de dos figuras públicas. Mi relación con Sasa siempre fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia, agregó. De Llano aseguró que, en todo momento y bajo toda circunstancia, nos brindamos recíprocamente respeto, compañía, empatía, amor y comprensión. El productor recordó que, después del fin de su relación, continuamos trabajando juntos por varios años en diversos proyectos musicales y televisivos. Hicimos cosas maravillosas, memorables y muy, muy exitosas, siempre con afecto y respeto el uno con el otro. Acusación de Sasa Sokol contra Luis de Llano. El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Sasa acusó a Luis de Llano de haber abusado de ella durante su relación, cuando ella era adolescente. Esto luego de que el productor dio detalles de su romance con la cantante durante una entrevista para el programa de Jordi Rosado en YouTube. Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio, escribió la famosa en su cuenta de Twitter. Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos, señaló. La cantante aceptó su relación con el productor, pero puntualizó que esta comenzó cuando ella tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá.